a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica. En este caso vamos a hacer la crítica de la película The Monsters de Rob Zombie, una película a la que yo le tenía ganas porque soy fan de Rob Zombie, y vamos a ver aquí lo que me ha parecido. En fin, sin más, comenzamos. Pues nada, vamos a comenzar hablando sobre Rob Zombie's The Monsters, una película que, como he dicho al inicio, tenía bastantes ganas, pero que al ver el tráiler ya me hacía ver que esto no iba a salir nada bien. Rob Zombie, ya sabéis que yo soy muy fan del cine de Rob Zombie, quizás para mí la más lenta o la más floja que tiene es The Lords of Salem, pero ya puedo decir que para mí la peor película de Rob Zombie actualmente es The Monster. Se pasa del género del terror y el género gore a un género de comedia que, aunque lo lleva bien, se nota que no es su estilo. Cierto es que este reinicio de la familia Monsters tiene mucho de aquella serie, y se nota que Rob Zombie es muy fan de aquella serie, pero no, esta película para mí, lo siento mucho, pero no funciona. Y ya digo, soy súper fan de Rob Zombie, pero cuando las cosas no me gustan, no me gustan. Yo no soy un fanboy que todo lo que hace X persona, todo es maravilloso. No es así. Si lo que hace no me gusta, pues no me gusta. Punto. Entonces, entiendo perfectamente que vaya finalmente a Netflix. Entiendo perfectamente que no se apueste tanto por esta entrega, porque la verdad, si bien tiene cosas buenas, hay muchas que a mí personalmente no me han atrapado. Esta historia, como digo, es un reinicio, y lo que cuenta es simplemente la creación de Herman Munster, del Frankenstein, y cómo conoce a Lily, cómo consiguen la casa mítica en la que viven, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco, en resumen, la historia que te van a contar. Esta historia, quizás, en un capítulo de una serie de televisión, como era la original, funciona muy bien, porque es una historia muy breve que se cuenta con 20 minutos, incluso con 30, ya está. Entre 20 y 30 minutos se cuenta la historia que se cuenta en esta película. Como la película dura unos... lo tenía apuntado y lo he perdido. Bueno, da igual. La película obviamente dura más que 20 y 30 minutos. Alargan las escenas con situaciones bastante absurdas. Un humor absurdo, un guión absurdo, en fin, algo que no es del estilo Rob Zombie. Yo la estoy viendo y no. El guión también es de él. Pero es que no, es que no parece suyo. Es una pena, porque, a ver, yo sabía que no iba a ser terror y que no iba a ser gore, obviamente, porque además, como fan que es de la serie, pues él quería ser lo más fiel posible, pero es que esto no es lo suyo, y es una pena. El guión está por debajo de lo esperado, pero casualmente las actuaciones de los actores están por encima de este guión. Es decir, todos los actores, Sherry Moon Zombie, Jeff Daniel Phillips, Daniel Roebuck, Cassandra Peterson, Dee Wallace, todos, absolutamente todos los que salen, hacen un grandísimo papel y están todos muy bien. Se nota que pueden meterse tanto en una película de terror como en una película de comedia. Todos se adaptan muy bien a este formato y eso es agradable de ver. Lo que no es agradable de ver es todo lo demás, toda la historia. Sé perfectamente que esta película tiene un presupuesto ínfimo, al igual que casi todas las películas de Rob Zombie. Una vez él se quejó, porque cuando salió el primer tráiler se ve una película bastante cutrilla, las cosas como son, y empezaron a llegar comentarios que a Rob Zombie no le gustaron. Entonces él dijo que si es que la gente se pensaba que a él le daban 100 millones de presupuestos. Que eso no es así. Dijo que juntando el presupuesto de varias de las películas que ha hecho, se podría obtener la cifra de una película que suele salir a los cines normalmente. Es decir, todas las películas de Rob Zombie son de muy bajo presupuesto, y en este caso no ha sido diferente. Pero en este caso creo que se nota más. ¿Por qué? Por el tono que le ha dado. Como le ha dado ese tono de comedia y ese tono de serie de televisión, creo que se nota mucho más barato todo lo que se ve en ella. Eso sí tengo que decir que tanto los maquillajes como la ambientación como la iluminación
están tremendos. Es decir, eso está muy bien hecho, muy logrado, y creo que son de los puntos más fuertes que tiene esta película junto con las actuaciones de los personajes. Pero por lo demás, la historia, la trama, en algunos momentos alargan escenas a lo bobo para no contar nada. Es un efecto Tarantino que alarga escenas para tener minutos en pantalla, pero que ni te aportan ni te cuentan, y además en este caso son pues eso, con un guión bastante absurdo, una comedia muy tonta y demás. En fin, que no, para mí no. Como homenaje a la serie está muy bien, porque es verdad que puedes notar ese tufillo a serie de televisión clásica, pero por lo demás aquí Rob Zombie no. Aquí Rob Zombie me ha fallado. A ver, diría como consejo, pero obviamente no, porque Rob Zombie no va a venir aquí a ver esta crítica. Pero sí que es verdad que me gustaría que Rob Zombie se replantease en los siguientes proyectos cinematográficos que vaya a hacer, y que si puede volver a su género, que es el terror y el gore, pues oye, mucho mejor. No digo volver a los Farfly en una cuarta entrega, pero sí a lo mejor hacer películas estilo Halloween, películas estilo slasher, en los que creo que él también estará más cómodo porque es su ambiente. Y en esta película, aunque él haya estado cómodo, se nota que no es lo suyo, se nota que para comedia creo que no funciona. Por lo demás, como digo, la ambientación, iluminación y maquillaje es tremendo, está muy bien, pero es una película que se queda en... Para mí es un fallo. Hoy por hoy, la película más floja y la peor película que tiene Rob Zombie. Alguna situación de comedia que sí que te puede hacer una mueca en la cara de sonrisa, pero poco más. En fin, se valora mucho la actuación y todo el trabajo que hay detrás en esta película, pero creo que donde más falla es en la historia elegida, en la trama y en el hecho de que esto podría ser un capítulo de 20-30 minutos y sería muy bueno. Eso sí, cortando muchas de las cosas que hay, sería un capítulo muy bueno, pero como película, al tener que alargar para conseguir más minutos, se estropea bastante el conjunto. Tengo que decir que me ha gustado el hecho de que aparezca un cameo de Nosferatu como pretendiente de Lily antes de conocer y de enamorarse de Herman, y eso está bastante gracioso. Ver a Nosferatu en la puerta de una discoteca dándolo todo no tiene precio. Y efectivamente no lo he pagado. Así que nada, esta es mi opinión. Mi nota en este caso sería de un 5, la nota más baja que le ponga a una película de Rob Zombie. Así que espero que Rob regrese a su género, a su gore, a su terror, y que nos dé películas como las que estamos acostumbrados de él, de Slasher, que creo que se le da muchísimo mejor. Y hasta que llegamos hoy, esta ha sido la crítica sobre la película de The Monsters, de Rob Zombie, una película que ha sido filtrada 10 días antes del estreno. Yo no me he podido esperar porque ya no tengo Netflix y porque, en fin, tampoco creo que tenga mucho éxito esta película, así que la he visto, y la he visto además en latino. He decidido verla en latino porque la serie clásica no llegó a España doblada, sino que llegó en latino, así que así me metía más en la película, pero en fin. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.